Y aquí estamos todos para decirle lo mucho que te queremos y lo mucho que te necesitamos. Virgen del Romero, te ponemos delante para recordarnos que tú no estás para que te miremos, sino para que te gritemos. Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hace una hora ya veía las calles de Cascante llenas de gente que iban subiendo bastones, un paso cansado por la edad de algunas, hacia aquí, porque querían estar en buen sitio. Y antes de salir, el otro cura que ha nacido en Cascante me decía, qué ilusión estar aquí, pues que realmente vivamos este momento como el central de nuestras fiestas patronales y que lo vivamos con esa ilusión de estar junto a la Madre, y la Madre nos señala siempre al que tiene al lado, que es el Hijo, que es Dios. Vamos ahora a pedir perdón para que realmente ese blanco que llevamos fuera también reviente por dentro de felicidad y de alegría. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone ahora nuestros pecados y un día nos lleve a todos a la vida eterna. Santo y en la verdad, siguiendo fielmente la gracia del bautismo para merecer convertirnos nosotros también en templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón convocó al palacio de Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Silón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tierra. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida ante él con el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y novillos. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo. Bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubría el arca. En el arca solo había las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés y el rey, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor les llenaba el templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado, y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó en la palabra del Señor. Semana de las fiestas de la juventud, y quedé muy gratamente sorprendido, casi apabullado, por el tener que cruzar esa plaza del obispo, donde era, parece, casi imposible pasar por la cantidad de gente, de sillas, de mesas que había, y la verdad, se me esponjaba el espíritu viendo cómo la gente salía a la calle, como también ha sido ayer y hoy. Y pasando allá entre las mesas, me di cuenta que normalmente las mesas que hay en la calle suelen tener 4 patas, igual es por aquello de que, bueno, entran 4 y cuando son 2 se pueden poner fácilmente y meter las piernas debajo. Pero la física nos dice que las mesas de 4 patas a veces pueden cojear. Y hay una que indubitablemente nunca cojea, que es la mesa que tiene 3 patas. Sabios eran nuestros abuelos, y aquí en el museo se ve muy bien, de la Virgen, y seguro que os acordáis, los que tenéis ya más de 50 años para arriba, en nuestras cocinas antiguas, donde estaban las tréveres, que su nombre lo indica, 3 patas. Pues bien, en nuestra vida también tenemos 3 patas. Tan fundamentales cada una, que basta que una de ellas falle o la cortemos para que todo se venga abajo. La primera pata de nuestra vida es nuestra familia. En ella nacemos. Sin ella, fundamentalmente en los primeros meses y años, prácticamente no somos nada. La familia, lo sabéis bien todos, es causa de muchísimas y profundas alegrías, y también, por desgracia, de conflictos. Qué pena ver a 2 hermanos que por una herencia o por otros asuntos ni siquiera se saludan,
y viviendo a veces apenas 15 metros uno de otro. Pero normalmente la familia es motivo de alegría, de fortaleza, de hacer que las raíces profundicen y busquen la fuerza para seguir viviendo. Yo he tenido la suerte este año de venir menos tiempo, pero más veces. He venido 4 veces a la Cascante desde abril hasta ahora y he tenido la profundísima suerte y gozada de ver que cada vez que venía todos los míos, los más íntimos, los 35 que somos, estábamos allí riendo, comiendo, disfrutando, charlando, a veces para sana envidia de aquellos que al pasar podían pensar en esa frase de los Hechos de los Apóstoles: mirad cómo se ama, mirad cómo se quiere. Si tenéis la mala suerte de que alguna vez la familia os falla, falla una pata de las 3 de vuestra vida y qué mal se funciona. La segunda pata de nuestra vida son los amigos. Los amigos esos verdaderos, los de siempre. Recuerdo que los familiares todos no tienen por qué ser amigos. En la familia se está. A los amigos se les va eligiendo, van apareciendo a lo largo de la vida. Por eso es bonito y no siempre ocurre que la familia sea también amiga. Como, bueno, este año, con motivo de la fiesta de la juventud, mis sobrinos, y lo dicen la fiesta de los primos, se juntan siempre y es bonito ver que hay allí 30 personas que, además de ser familia, pues se lleven también. Por eso decimos que la casa del hermano que no me hablo, pues aunque esté a 15 metros puede estar muy lejos. Pero la casa del amigo, aunque viva en Almería, aunque viva en Huelva, aunque viva en La Coruña, nunca está demasiado lejos. Los amigos están siempre ahí, incluso cuando nos podría faltar la pata de la familia, los buenos amigos suelen aguantar. Pero si algún día también la pata de los amigos cojea, pues la cosa, la mesa se inclina y lógicamente lo que pueda haber encima se va cayendo. Y la tercera y última pata de nuestra vida es la más importante porque da fuerza, porque da sentido a las otras dos. Y me refiero naturalmente, estamos en la iglesia, la fiesta religiosa de nuestra patrona, es la fe. Es Dios el que da sentido a nuestra vida. Hay un momento en el Evangelio de Juan donde Jesús es rechazado por su familia, lo tienen por loco, y baja desde Nazaret hasta Capernaum para buscarle, porque dicen que está haciendo cosas raras, que hace curaciones, que dice unas palabras, que se mete con los curas y no sé qué. Y bajan a buscarle porque piensan que está loco, y la familia lo deja. Y en ese momento también hay un discurso de Jesús sobre: yo soy el pan de vida, yo soy carne, yo soy sangre. Y los amigos, los que la han acompañado durante mucho tiempo, también le abandonan. Y hasta los más íntimos, los 12, le dicen: pues este señor, realmente hasta ahora hemos ido bien, pero habla muy raro. Y Jesús se dirige a ellos y les dice: ¿también vosotros queréis dejarme? Y le dicen: la familia te puede dejar, algunos amigos te han dejado, pero nosotros no podemos dejarte. ¿Por qué? Porque tú solo eres el que tienes palabras de vida eterna. ¿Qué haríamos sin ti? Y bien, ¿qué pinta en todo esto nuestra madre del Romero? Nuestra madre del Romero es la cinta, el hilo, que une las 3 patas. La Virgen del Romero en Cascante es la que mantiene nuestras familias, mantiene nuestros amigos y nos indica dónde está Dios. Tenemos la costumbre de hace unos años, de ayer lo pude vivir en primera persona, esta subidica a la Virgen, que es una de las tradiciones, es uno de los sellos, una de las salsas que da un gusto especial al pueblo y ciudad de Cascante. Tenemos otros.
nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario, decimos cachea y palabras raras que no se entienden en otro sitio. Decimos cruceta y cuando dice la palabra la cruceta fuera de aquí, muy lejos de aquí, la gente no sabe de qué va aquello, pero el que está aquí le revienen miles de recuerdos. Tenemos una tradición de montar ahí al fondo de la iglesia un Belén, y aunque haga frío y sople el cierto, pues quien más que menos sube ahí, lo entiende un ratito y está ahí viendo cómo se mueven las figuras y reza un poquito, etcétera, etcétera. Tenemos una historia milenaria, romana, prerromana, que otros no tienen y es la nuestra. Y sobre todo, y a cabo tenemos unas fiestas en septiembre. Esta subidita no sea solo algo que se produce el sábado antes de comenzar la gran fiesta. Que todos, especialmente abuelos, abuelas, padres, tíos, practiquemos, no solo porque el médico nos lo diga, practiquemos el usado deporte de subir aquí. Y subir aquí para fomentar y para mantener esa mesa de nuestra vida. Porque cuando venimos aquí es ella, la madre, la que nos dice dónde tenemos que dirigirnos, a quién tenemos que dirigirnos, que es al Señor, a Dios. Y nos dice por quién tenemos que rezar. Y fundamentalmente detrás está siempre nuestra familia, con sus alegrías y sus problemas, y nuestros amigos. Y así tiene que ser. Y esto es una tradición que no podemos nunca olvidar. Me decía alguien al subir ahora, por la cuesta, esto lo hicieron mis abuelos, esto lo hicieron mis padres, esto lo estoy haciendo yo. Y no me tengo que entristecer. Después de mí, alguien lo tiene que seguir haciendo y seguro que alguien lo seguirá haciendo. Pues os invito ahora, en este momento que queda de Eucaristía, a pedir a Dios, a la Virgen, por nuestras familias, por nuestros amigos, para que realmente esto que da sentido a cascante y salsa a nuestra vida, que es la devoción a nuestra Madre del Romero, nos apague, sino que vaya cada vez iluminando el paso de los siglos de lo mucho que le queda de vida a nuestro pueblo ciudad de Cascante. Que así sea. Nuestra primera ofrenda es cantarte y decirte lo mucho que te queremos, Madre nuestra. Siempre te pido, Madre, porque te adoro, siempre te pido ayuda, te estoy llamando.
Recibe, Señor, los dones que te presentamos con alegría en la memoria de Santa María la Virgen, nuestra Madre del Romero, cuya vida es para nosotros modelo de oración y de alabanza, y concédenos vivir como ella para ofrecerte un sacrificio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque te has preparado una morada en nosotros, purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con tu presencia. La Virgen María, por el misterio de la Encarnación y por su fe obediente, se convirtió en templo singular de tu gloria, casa de oro, adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes, palacio real, resplandeciente por el fulgor de la verdad, ciudad santa que alegra los ríos de la gracia, arca de la nueva alianza que contiene el autor de la nueva ley, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
Señor, esté siempre con nosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Thank you.
Gracias.